Tiene la palabra el diputado Juan de Enet. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, felicitar a la compañera Adriana Díaz, autora de este proyecto, adelantar mi voto positivo. La verdad es importantísimo generar conciencia ambiental. Por suerte, las nuevas generaciones ya lo traen incluido, están a favor de las energías sustentables, renovables. Deberemos replantearnos y repensarnos muchísimas cosas, como decía el diputado que me precedió en el uso de la palabra, en el uso diario. La verdad, en un momento tuve la oportunidad de visitar en San Juan, donde ellos reciclan la basura y a la vez tienen un centro de conciencia ambiental y tienen un observatorio ambiental. Y la verdad, entre ese trayecto de sensibilización que tiene, lleva a repensarnos el gasto diario que hacemos en las energías no renovables, el uso del agua, y la verdad que es algo que tenemos que generar en nuestra provincia. Así que por eso felicitarla a la autora del proyecto. También algo muy importante, señora presidenta, que lo decía el diputado preopinante, es sin orientación política, y yo le agregaría, señora presidenta, sin aprovechamiento político. Porque lamentablemente en esta Cámara tenemos un diputado, y con el debido respeto, señora presidenta, lo voy a aludir en reiteradas oportunidades, el diputado Ávila, que está con el discurso antiminero, a favor del ambiente, y la verdad, señora presidenta, la sociedad catamarqueña en general tiene derecho a saber cuál es la realidad, cuáles son los actos de este legislador, qué es lo que hacía, sus dichos, y cómo se contrapone y se contradice, y solamente en un afán de oportunismo político. Porque acá lo que valen son los dichos y los archivos. Y haciendo un momento, señora presidenta, porque ahí el diputado mintió, en cuando dice que el mineroducto derramó cianuro en la planta de Alumbrera, cuando estuvo activa, no se usaba cianuro en su producción. Hubiera sido muy importante que en la última visita, que fueron invitados todos y todas los legisladores de esta Cámara, hubiera accedido el diputado Ávila a la visita al proyecto Alumbrera y al proyecto Mara Integrado. Porque ahí recorrimos, visitamos todo, tuvimos la importancia de ir a ver cuál es el estado actual del dique de cola. Yo tuve la oportunidad de ir al proyecto y verlo en producción en el año 2012, y una inquietud personal, la verdad, era, después del cierre de mina, cuál era el estado del dique de cola, qué es lo que iba a pasar con ese reservorio de agua, que en el proceso para separar el mineral también se reutilizaba esa agua. Y la verdad que fuimos, y el dique de cola está casi seco, señora presidenta. Y actualmente, y como en ese entonces, las parinas, nuestros flamencos que tenemos en la provincia, que van a Antofagasta, la sierra, y emigran, hacen una parada y se detienen en el dique de cola de Minera de la Lumbrera. Y también vimos patos, así que no sé qué tanto es lo que contamina el diputado Ávila, pero cianuro nunca se utilizó en esa planta, y con eso tengo el deber moral de decir que el diputado miente. También, señora presidenta, si me permite, mostrar al cuerpo un artículo del diario El Esquiú del día 23 del 11, no, perdón, esa es la fecha, es del 23 de noviembre del 2012, en el cual el título dice: para Hugo Ávila en Tinogasta ya existe la licencia social. Y el cuerpo de la noticia versa lo siguiente, señora presidenta. Así lo manifestó el jefe comunal catamarqueño en la oportunidad de referirse a los aportes de la empresa Alumbrera para la construcción de diferentes obras en todo el departamento. Fue en el acto de inauguración del nuevo playón deportivo de la escuela primaria de la localidad de Salado, obra que se canalizó con dineros aportados por la empresa minera en cuestión. Dice el artículo, señora presidenta, a través de la actividad minera,
vamos a poder desarrollar el departamento. Ya no queda ninguna duda de que ya existe la licencia social, porque hemos salido a explicarle a cada uno de los ticnogasteños, de los pro, de los contra y de los grandes beneficios que nos traerá cuando se ponga en marcha el desarrollo minero en Tinogasta y en toda la provincia, señaló Ávila. El intendente señaló que este tipo de obras están vinculadas a la soberanía. Durante 20 años discutimos las políticas mineras del Frente Cívico, donde se planteaba no discutir una empresa minera provincial. No se capacitaba a los catamarqueños para que puedan trabajar en ellas y no se generaba la oportunidad para que los proveedores sean de la provincia. Agrego que hoy todo eso se ha revertido. Catamarca ya constituyó su propia empresa a partir de la asunción de la doctora Lucía Corpazzi. Y también se le exige a las empresas que tengan un compromiso social más profundo, indicó. Ávila destacó el apoyo, señora presidenta, de Minera La Lumbrera. Está demostrado el compromiso social que tiene con nuestro pueblo, sostuvo. Señora presidenta, las cuestiones ambientales, las cuestiones mineras no tienen que ser caballito de batalla, no tienen que ser por oportunismo político. Cuando era intendente y le servía para con las regalías mineras hacer obra, pagar sueldos y hacer política, estaba a favor de la minera. Ahora que está con la oposición o no sé en cuál de todos los lugares, porque se anda paseando por todas las reuniones políticas, está en contra. Coherencia política es lo que hace falta y necesitamos coherencia ambiental. Y se dará la palabra porque lo he aludido y si quiere también le paso el texto para que lo vea. Muchas gracias, señora presidenta.